A mi marido lo atropelló un tren, ¿sabe? Necesito una respuesta más precisa. ¿No se da cuenta de que a mi madre no le viene bien hablar de esto? Es el protocolo. ¿Protocolo? ¡Páganlo de una puta vez! Para eso estoy aquí. Entonces deje el cheque y váyase. Cálmate, Cristina. No, mamá, ya está bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 42 años. ¿Y su marido dejó de trabajar porque tuvo un problema? Porque no estaba bien de la cabeza. Ya no podía recordar las cosas. ¿Son necesarias todas estas preguntas? La póliza de su padre es muy alta. Y su muerte ocurrió en extrañas circunstancias. Entonces la compañía necesita asegurarse. ¿Asegurarse? ¿Qué quiere decir? ¡Lo atropelló un tren! Estos años han sido muy difíciles para nosotros, ¿sabes? Yo ya tengo una edad. Y para mí mamá, no digas nada. Ella está de parte de ellos. No. A ver, que quede una cosa muy clara. Yo no estoy de parte de nadie. Personalmente siento muchísimo lo que les ha pasado. Pero este es mi trabajo. Así que, por favor... Sabemos perfectamente que si hace un informe favorable a la empresa, la ascenderán. Eso no es así. Volvamos al asunto que nos atañe. ¿Usted tiene familia? Las preguntas las hago yo. No tiene. Si no, sabría de lo que le hablo. Explíquemelo. Cuénteme qué pasó. ¿Por qué no deja a su madre que me cuente lo que me quiere contar? No nos fiamos. Pues si es así, hasta luego. No, no. A ver, necesito que colaboréis. Yo no voy a obligar a nadie a hablar. Pero si no me dejáis hacer mi trabajo, no vais a cobrar el seguro. Ya se lo hemos dicho a usted y a su otra compañera. ¿Qué compañera? A mi padre lo atropelló un tren. Mi madre estaba en la casa. ¿Qué más queréis saber? No tenéis ni idea lo mal que lo estamos pasando. ¿Por qué no avisó a la policía cuando vio que su marido no estaba? Pensé que alguien lo vería en la calle y me lo traería. ¿Era algo habitual? ¿El qué? ¿Que su marido se escapara y lo trajera algún vecino? A veces sí. ¿No es algo malo? Yo ahí no opino. Pero lo piensa. Usted no vive aquí, ¿verdad? No. ¿Y cuándo llegó? Esta mañana. Me refiero al día del incidente. Por la mañana. ¿Qué? Tengo aquí copia del informe de la compañía de trenes, donde dice que usted compró billete de ida y vuelta el día de la muerte de su padre. Es cierto. Estuve aquí, pero me fui por la tarde. ¿Podría decirme qué hizo ese día? ¿Esto qué es, un interrogatorio? Cálmese. Solo necesito que me conteste la pregunta para poder hacer el informe. Nada más. Si no me quiere contestar, no me conteste. Usted no me gusta. Muy bien. No voy a contestar. Perfecto. Martín. No, mamá, ya estoy harto de esto. Contéstales. Venga, Martín. No lo obliguéis a hablar. Usted cállese. ¿Cómo? Que te calles. Hemos terminado. Martín. Siéntese, por favor. Y escuche. Cuando supe que mi marido estaba muerto, sentí una gran alegría. Antes de que se le fuera la cabeza, ese hijo de puta me pegaba un día sí y otro también. Cogía a Cristina o a Martín o los pelos y se los llevaba al taller. Mamá. Cuando enfermo tuve que cuidarlo. Cuando se me escapaba,
que yo me dejaba la puerta abierta. Yo rezaba, soñaba con que un coche lo atropellaba. Un día llegó una carta. Era su póliza. Mamá. No me mire así. Sabe perfectamente de lo que le hablo. ¿Usted no lo haría? Necesitamos el dinero. Nos lo merecemos después de tanto dolor. Su compañera no lo comprendió. Pero usted tiene cara de buena gente. ¿Qué me dice? No. ¡Martín! Mamá, no. Otra vez no. Llévatela al baño. Trae el plástico.